Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tested Switch. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Edgar y esta vez vamos a hablar acerca de estos Puma Court Rider 1. Bien, antes de entrar de lleno con la zapatilla como tal, voy a hablar un poco más de esta silueta y de quién la usa. Esta silueta, entre muchos basquetbolistas, fue usada por LaMelo Ball. Si no conocen a LaMelo Ball, les dejo una jugada por acá. Zach LaVine. Oh, here's a switch. Ball picked up by Vucevic. LaMelo to the rim. Wow. LaMelo Ball es el más joven de la familia Ball de los hijos. Son tres hermanos: LiAngelo Ball, Lonzo Ball y LaMelo Ball. Los tres han jugado en la NBA. Por ahora solo Lonzo y LaMelo están jugando formalmente en la NBA. LiAngelo está en la G League, que es como la división 2 de la NBA. Si no los han visto jugar, la verdad es que se han perdido un espectáculo grandioso. Parece que LaMelo Ball está despuntando después de haber ganado el año pasado el premio al novato del año en la NBA. Y su hermano, que está en los Chicago Bulls, le está rompiendo en grande. Está jugando bastante, bastante bien y los Bulls esta temporada pintan para ser un gran equipo en playoffs. Ahora, un detalle que me pareció bastante, bastante curioso que encontré cuando buscaba información acerca de la familia Ball y de las siluetas como tal, es que el papá de estos tres hermanos, LaVar Ball, aparte de ser un gran hombre de negocios, también jugó en el escuadrón de prácticas de los Jets de Nueva York y de las Panteras de Carolina de la NFL en sus tiempos de juventud. Ahora, ¿por qué les comento esto? Su papá, LaVar Ball, fue o creó una zapatilla para la familia Ball que iba a ser el legado de esa familia. Esa zapatilla, les dejo una imagen para que la vean, fue a Nike, fue a Adidas, fue a Under Armour y todos le dijeron que no. Así que él decidió sacar esa zapatilla por su cuenta. Pero, gran error, subió el precio muchísimo. Subió un precio de $500, lo cual está demasiado, demasiado caro, ya que, por ejemplo, los LeBron James tienen un costo de $175. Sí, la verdad es que sí se manchó, eran 10 mil pesos lo que él quería cobrar, era demasiado. Así que sus hijos obviamente no fueron patrocinados por ninguna marca, hasta LaMelo Ball, que ha sido patrocinado hoy en día por Puma. Y precisamente con eso llegamos a este modelo. Este modelo fue el primero que él usó de Puma, que muchos creían que era el primer signature de él, pero en realidad en esta temporada se lanzó o ya se oficializó el LaMelo Ball 1, el cual esperemos que llegue a México para tenerlo aquí y para llevarlo a la cancha. Ahora sí, ya entrados en el par, ¿qué tenemos en la suela? En la suela tenemos un patrón bastante, bastante padre, multidireccional. Me gustan los detalles que dice Puma en toda la suela. Eso me parece algo brillante y se me hace bastante, bastante duradero. De hecho, en la página de internet de Puma, ellos mencionan que está hecho con materiales que son altamente durables. Esperemos que así sea, ya que estos, en lo personal, yo los usaría en exteriores. En interiores hay mejores, pero este pretende ser uno de los mejores que he tenido para exteriores, porque se ve muy durable, las hendiduras son muy profundas, eso lo vuelve más durable, y los patrones que tienen son muy buenos. Tal vez en la foto no se alcance a distinguir bien, pero en toda la suela tiene como ondulaciones, lo cual refuerza los puntos en donde más se desgasta, haciendo que te dure más tiempo en la forma y no quede plano en unos meses. Ahora, la amortiguación la tenemos a cargo de la espuma Rider. De hecho, es toda la parte de abajo, es espuma Rider. Por eso el nombre también. Son bastante cómodos. De hecho, son más cómodos que los RS Dreamer que ya vimos en este canal. Si no lo has visto, te lo dejo en esta parte. Ya que esos se me hacían un poquito duros y un poquito pesados. En este caso, mejoraron muchísimo los materiales. ¿Qué hicieron? Aparte de hacerlos más ligeros, los hicieron más cómodos. A primera impresión, eso parece. Ahora, ¿qué otra cosa hicieron? Ahora llegamos al upper. En el upper, en toda la punta, contamos con piel sintética, lo cual está bien padre porque así no se ensucia tanto, se limpia fácilmente y dura más ante el desgaste, lo cual está padre y más si lo juegas en interiores. En la parte del empeine,
tenemos las agujetas y tenemos malla, malla bastante, bastante respirable, lo cual también está bien padre porque así no te suda tanto el pie. Lo único malo en lo personal es que este diseño es diseño low. A mí me hubieran gustado más que fueran un poquito más altos, si no de bota completa, de media bota. Pero bueno, como ya lo he mencionado en otros videos, el estabilizador debería de ser suficiente para que tu tobillo estuviera bien cubierto al momento de estar jugando. Ahora eso me lleva al ajuste. El ajuste del tenis como tal está padre, pero no me dio mucha confianza en el área del tobillo. No tiene un gran recubrimiento o un gran soporte que apriete el tobillo como tal. Si le cabe una tobillera, definitivamente le puede entrar una tobillera y está padre porque la lengüeta no está pegada al par. Por lo tanto, se puede meter con facilidad el pie. Y como ustedes sabrán, si han tenido varios tenis, luego hay problemas cuando la lengüeta no está bien sujeta al par. ¿Por qué? Porque se te llega a mover de lado. En este caso esto no pasa y esto me gustó mucho por esta parte que tiene aquí. El refuerzo que tiene la lengüeta por donde pasan las agujetas hace que en cuanto lo aprietes ya no juegue y eso también está bien padre. Ahora en cuanto a la talla, yo fui a mi talla habitual en cuanto a Reebok, Adidas, Under Armour y Puma. Fui al 9. Yo regularmente soy talla 9.5 centímetros en nacional. Este lo pedí 29 porque en Adidas, en Reebok, todas esas marcas que no son Nike ni Jordan, regularmente los medios números vienen muy amplios, por lo tanto yo voy medio número abajo. Pero ojo, si ustedes son 9, por ejemplo, no vayan 8 y medio, quédense en el 9. Solo en el caso de que ustedes tengan un punto 5, mi recomendación es que lo bajaran o lo redondearan hacia abajo. Estos tenis están y estuvieron en oferta en varias páginas. Ahora que fue el Black Friday, ahora que fue el Buen Fin, bajaron bastante de precio. Estos los conseguí en la página, no miento, en la aplicación de Por Tenis. Ahí tenían descuento y de hecho si te llevabas algunos artículos o más de dos de los seleccionados, te hacían todavía otro descuento, lo cual también estuvo bien padre. Así salieron muy, muy baratos. Salieron en $1,500 pesos, pero en su página original, en Puma, están arriba de los $2,000 pesos. Y lamentablemente estos no se pueden conseguir en Invictus, en Innovasport y en esas tiendas. No les han llegado o no los tienen ya que no son muy conocidos y no se venden mucho. Por lo tanto, yo te recomiendo Deport Tenis. Esta es una aplicación bastante padre, tiene cosas de básquetbol y tiene uno que otro descuento. Si no, espera los descuentos que tiene la misma página de Puma. Bien, por el momento eso sería todo con este par. Esperemos llevarlo a canchas en exteriores e interiores para ver cómo funcionan. Estoy muy entusiasmado con este primer par que usó la Melo Ball de Puma. Y pues no me queda más que agradecerles. Deciden que se cuiden mucho, que disfruten de las canchas, de la familia, de los amigos, de todo el básquetbol. Felices fiestas, les mando un gran abrazo. El equipo de Tested Switch les desea feliz Navidad. Cuídense mucho, por favor, y hasta luego.